Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran escritor Fernando Sánchez Dragó y con su columna. ¿Qué tal se encuentra, Fernando? Bueno, pues prácticamente en situación estacionaria, como todo el mundo, ¿no? A la espera de las decisiones que se puedan tomar, porque, hombre, verdaderamente la situación con la pandemia se está volviendo sumamente alarmante, y especialmente alarmante en lo que se refiere a Madrid. Y bueno, yo estoy todavía aquí refugiado en mi alto llano numantino de la provincia de Soria con mi hijo Aquela, que tiene, va a cumplir 8 años, y estoy pendiente de la decisión que se pueda tomar, porque es que cada 5 minutos van cambiando de posición, ¿no? En lo relativo a la escolaridad, ¿no? Y así estoy, en fin, a la espera, pero armado de paciencia. Así está claro. Cuéntame qué nos trae por hoy, qué columna. Pues mira, la columna se llama, y me imagino que te va a sonar el título que le he puesto, se llama La batalla de las ideas. Y dice lo siguiente: el estado de alarma suscitado en los mentideros de la política por la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del partido en el que aún milita, esperemos que por poco tiempo, tiene como mínimo dos vertientes, por no decir dos frentes abiertos. Uno, el menos significativo, es el de las tediosas e inanes escaramuzas de la politiquería, del permanente juego de tronos, de ambiciones, de poder, de medro y de reparto de prebendas entre los partidos y los que viven amorrados a sus respectivas tetas. De ese frufru de intereses creados o por crear, no diré una sola palabra. Díganla los no menos inanes y tediosos todólogos que juegan a ser teólogos de Bizancio en las tertulias, mientras los nuevos bárbaros trepan por las murallas de una civilización que se está viniendo abajo aquí y fuera de aquí, y de un país no ya desvertebrado, como dijese Ortega, sino despiezado por las autonomías, los secesionismos, la frivolidad suicida de sus jóvenes, la mediocridad de sus políticos y el caínismo crónico de buena parte de sus habitantes. Todo eso lo doy por sabido e incluso por descontado, aunque no todavía por amortizado. No me interesa, me aburre por ser obvio y porque ya yo mismo he hecho correr mucha tinta sobre tales cuestiones en el pasado. Lo que hoy en esta columna me interesa destacar, o como ahora dicen los preciosos ridículos del neolenguaje, perimetrar, olvidando que eso en román paladino se llama delimitar, es el segundo frente abierto por la afilada lengua y perspicacia intelectual de ese verso libre de la República que es, ha sido y será, pues tal es no su profesión sino su vocación, Cayetana Álvarez de Toledo. Me refiero a lo que últimamente se ha dado en llamar batalla de las ideas. Ella, en realidad, habló inicialmente, si no recuerdo mal, de batalla cultural, pero tanto monta, pues aunque pueda haber ideas sin cultura, esta no puede existir sin ideas. E ideas son lo que falta por completo en el encefalograma plano de la vida política de nuestro país y también, por extensión, en el de la agonizante Unión Europea. Los últimos políticos cultos en el ámbito de la izquierda española fueron Alfonso Guerra, Enrique Mújica y, por los pelos, Felipe González. En el de la derecha, Fraga, José María de Areilza y, a su modo, Aznar. Quizá me olvido de alguno. Todos los citados tenían ideas, a menudo difíciles de compaginar, no siempre, e intentaron con mayor o menor acierto llevarlas a la política. Después, con Zapatero, con Rajoy, con Sánchez, por citar solo a quienes tuvieron o tienen responsabilidades de gobierno, la cultura y con ella las ideas desaparecieron de la vida pública del país. Y así nos va, pues las ideas y la cultura son los arietes idóneos para analizar el pasado, cimentar el presente y esparcir semillas en las sementeras del futuro. Dar por ello la batalla de las ideas que Cayetana inauguró, aunque sería injusto no incluir también en ella, guste o no guste, a la citada a Macarena Olona, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y el propio Santiago Abascal, es crucial si queremos salir del impasse de las arenas movedizas en las que está varada la actividad política. Ya no hay derechos ni izquierdas, porque el PP es un calco socialdemócrata del PSOE y viceversa, por citar solo a los dos principales partidos del actual espectro político. Lo que sí hay en esos partidos y en todos los demás son ideologías, pero las ideologías son la morgue, el osario, la fosa común en las que las ideas se petrifican, se calcifican y se convierten en fósiles. Para que estos dejen de serlo, se clonen, resuciten, renazcan, fluyan y rieguen la sociedad y, de paso, la política, hay que reventar el corsé reduccionista y mecanicista de las ideologías,
y sobre todo, pues ahí está el frente de combate, la trinchera decisiva, el litoral de Normandía que pide a gritos un desembarco de liberación, es la corrección política, o sea, la nueva Inquisición, el mayor atentado contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión, contra la equidad jurídica y contra la lógica más elemental que jamás en la historia del mundo se ha erigido. Va de retro. O ella o el diluvio. Esa es la verdadera batalla de las ideas y la única que no admite dilación. Es, por poner un ejemplo, la que se está librando no solo aquí y en el resto de Europa, sino también en el corazón del imperio entre Donald Trump y su oponente demócrata de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Si en todas esas pugnas no sale definitivamente derrotada la corrección política, lo pagaremos caro, aquí y fuera de aquí, con pandemia y sin pandemia, porque la condición humana se convertirá en lo que ya dije, en encefalograma plano. Libertad, yo escribo tu nombre y lo empuño como bandera. No tengo otra. Hasta aquí la columna, Javier. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Qué le parece ahora que Pedro Sánchez haya descargado la responsabilidad de convocar o decretar el estado de alarma a las comunidades autónomas? Que renuncie al mando único. Bueno, me parece, en fin, una imagen de atomización que tiene bastante que ver con algo que yo he dicho ya en esa columna. Verdaderamente, la pandemia está poniendo de manifiesto, está desenmascarando las carencias, los problemas que plantea el estado de las autonomías. Evidentemente, bueno, no podemos vivir. Encima que vivimos en un planeta que está ya bastante despiezado, no podemos también vivir en una España despiezada, en la cual nos enfrentemos a un enemigo común, y en este caso es enemigo común. Hay otros, no es el único, pero es enemigo común, se llama coronavirus. No podemos enfrentarnos con estrategias diferentes, no podemos estar ahí pendientes del hilo de si podemos ir a una parte, de si podemos ir a otra parte, de si dentro de nuestro propio país nos podemos o no nos podemos mover, y caso de movernos tengamos que someternos a medidas, juiciosas o no, de contención del virus. En fin, no puede ser, pero claro, estamos ahí, Javier, en un callejón sin salida, porque para atajar los excesos del estado de autonomía, evidentemente hay que meter mano a la Constitución. Pero dado, en fin, todas estas politiquerías de la partitocracia, es absolutamente imposible que se alcance el quórum necesario para reformar la Constitución. Es decir, solo cabría eliminar la Constitución, abolirla y entre todos, en fin, con buena voluntad y tal, rehacer otra, hacer otra, redactar otra. Pero es que eso no va a suceder. Por lo tanto, yo le veo a esto de mala salida, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que unificar criterios para enfrentarnos a ese enemigo común que es la pandemia. ¿Qué te ha parecido que ahora Irene Montero, la marquesa de Galapagar, se haya carne el papel cuché, una entrevista de 12 páginas? ¿Hay polémica si estaba con un Rolex o con un Swatch? Bueno, bueno, es un paso más en esa estrategia, en esa actitud que ya adoptó Pablo Iglesias y adoptó también su mujer y adoptó todo Podemos cuando se fueron al casoplón de Galapagar. Evidentemente supone, siempre se ha dicho que la mujer del César, en este caso por César me refiero a Pablo Iglesias, no solo tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. Y la verdad es que aparecer, en fin, en una revista de moda, en una revista de papel cuché, en una revista de eso que se ha dado a llamar prensa del corazón, pues tiene muy poco que ver con lo que eran los ideales inicialmente esgrimidos por estas dos personas. Y luego ya, en fin, esto es una apreciación estrictamente personal, es decir, en fin, un poco bífida, un poco malévola, a mí lo que me ha llamado la atención es, bueno, la horterada del atuendo de esa mujer en esas fotografías. Se supone que esas fotografías son fotografías muy cuidadas, tanto desde el punto de vista técnico, fotográfico estrictamente, como de, en fin, de los atuendos que las personas que van a salir en ellas se colocan, y realmente colocarse esa especie de maxifalda de cuerpo entero, de color crema, y lo peor de todo, incorporado en unos zapatos de plataforma, que son el máximo de la horterada posible, todos los zapatos de plataforma. Yo verdaderamente no los puedo soportar, hieren mi sensibilidad, bueno, pues me parece lamentable. Pues muchísimas gracias, Fernando Sánchez Bragó, le despido ya y gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Un saludo fuerte. Otro para todo el mundo. Hasta luego, Javier. Adiós.
lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, española. ¿Quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y... pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!